Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Nacional Presbiteriana, El Buen Pastor de Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo del Devocional Dominical. Hoy es Día del Señor, es 10 de mayo, y en medio de la contingencia que vivimos, aprovechamos también para reconocer y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros por medio de cada mamá. Por lo tanto, saludamos con cariño y respeto a todas las mamás del Buen Pastor y a cada mamá que nos acompaña en este domingo. Gracia, misericordia y paz de nuestro Señor sean con todos vosotros. El Señor nos une en la misma fe, la esperanza y el amor. Venid, adoremos al que vive por los siglos de los siglos, el Eterno. Venid y adoremos a Cristo resucitado y presente entre nosotros por su Santo Espíritu. A Él sea la gloria. Escuchemos el preludio. Abre mis ojos para ver. Es un tiempo de preparación para participar activamente en este devocional. Escuchemos, abre mis ojos. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 105 del 1 al 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. Es el tiempo de entonar alabanzas al Señor, hacerlo con gozo, con júbilo, con gratitud. Busquemos en nuestros himnarios el número 421, que se titula Tiernas canciones, alzad al Señor. Thank you.
Elevemos ahora una oración al Señor. Es una oración de alabanza. Es una oración en donde con humildad estamos reconociendo el poder, la grandeza y la soberanía de Dios. Él es digno de ser alabado. Oremos. Eterno Dios, en esta hora de la mañana, nos unimos como pueblo cristiano en diferentes hogares, en diferentes lugares para adorarte con gozo, con reverencia, pero con júbilo. Porque hemos reconocido que tú eres nuestro único Dios, creador, redentor y sustentador. A ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Eres digno de recibir todo el honor. Y reconociendo tu señorío, y reconociendo que este es el día del Señor, aquí estamos, Padre Celestial, en alabanza y adoración. A su vez también, Padre, reconocemos tu santidad perfecta. Reconocemos tu grandeza, tu poder y nuestras limitaciones, nuestra debilidad, nuestro pecado. Es por eso que al presentarnos delante de ti, también lo hacemos con arrepentimiento y con fe, confesando nuestros pecados y clamando para que nos perdones, nos limpies por medio de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión y te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia que ahora está reunida en sus casas y entregándote, Señor, todo nuestro ser. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Oramos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios, grande es tu amor. Vamos a cantar esta alabanza. Oh.
Amén. La gloria es para nuestro Señor. Estamos contentos porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. El Señor nos ha acompañado. Su presencia nos ha fortalecido. A Él le adoramos, a Él le servimos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y de acuerdo también a nuestro devocional, este día es el 10 de mayo y también aprovechamos para saludar y reconocer con gratitud el amor de Dios mostrado a través de nuestras mamás. Y la Escuela Dominical Infantil, nuestros niños, han preparado el siguiente breve video, que sea también una manera de honrar a Dios y de reconocer como un tributo la labor de cada mamá. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, buenos días. Hoy es domingo 10 de mayo. De manera que es una gran oportunidad para dar gracias a Dios por el don de la maternidad. Es una oportunidad para reconocer el esfuerzo, el tiempo, la dedicación a tan noble ministerio que desempeñan cada una de nuestras mamás. Les deseamos un feliz Día de las Madres. Elevamos nuestras oraciones y nuestros niños también han preparado esta sorpresa para ustedes. Felicidades, Dios les bendiga. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alargue su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Papá Dios, te doy gracias por lo bueno que has sido con mi familia. Y te alabo especialmente porque conservas a mi lado a mi mamá que tanto quiero. Amén. Madre, tu nombre es sinónimo de amor puro, sacrificado y abnegado. Llevas impregnada la esencia más grata y olorosa de la dulzura. Eres la más hermosa rosa del jardín de Dios. Tienes en tu interior una fuerza increíble. Tu fe remueve montañas y provoca milagros maravillosos. Eres ejemplo de lo que es el perdón y la dedicación. Madre, eres virtuosa, tienes belleza. Tu corazón es reflejo del mismo amor de Dios. Y a Él doy gracias por haber permitido que existieras y por la fortuna de ser llamada tu hija. Por todo ello y muchísimo más, ¡feliz Día de las Madres! Dios les bendiga. Eres más que una joya y su elegancia. Llenas de felicidad mi vida. Iluminas mi vida. Zumbido grato son tus palabras a mi vida. Dibujas el camino cuando estoy perdido. ¿Intentarías todo por estar conmigo? Abrazas mi espalda cuando tengo frío. Mira mis fallas para corregirme. Abres tu corazón para escucharme. Me tocas con las manos bellas y tiernas. Por eterna gratitud a Dios por ti, mamá.
los consejos nunca olvidaré. Siempre los llevo aquí en mi corazón. Querida mamá, yo te amo y nunca te voy a olvidar. Te prometo para siempre que intentaré hacerte feliz. Querida mamá, yo te amo y nunca te voy a olvidar. Te amo, te quiero mucho. Mami, te quiero mucho. Te mando besitos. ¡Yoy! Te amo, mami, te quiero mucho. Te quiero mucho. Te amo mucho, mami. Felicidades, mamá. Queremos dar gracias a Dios por la bendición de cada una de ustedes, hermanas, madres de familia, y también por este bello regalo de nuestros niños. Feliz día, que la gracia del Señor permanezca en sus vidas, en sus corazones, y entonces, como acostumbramos el día que nuestros niños se presentan en el templo para honrar al Señor, también el día de hoy queremos agradecerles y felicitar a nuestros niños y felicitar también a cada mamá. Quiero invitarles para que elevemos una oración y demos gracias a Dios por cada una de las madres. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por la presencia amorosa de mamá en nuestras familias. Gracias, eterno Dios, por su paciencia, por su entrega, pero sobre todo te damos gracias por esa fe que tú les has dado. Gracias te damos, Señor, porque te sirven con vocación y dirección, cuidando nuestra vida desde su inicio, durante la fecundación, el nacimiento y durante todos nuestros días. Gracias, eterno Señor, porque ellas nos conocen, entienden y aconsejan. Y con amor, cuando es necesario, nos corrigen, porque quizá vamos por el camino equivocado. Le damos gracias también porque ellas han sido enfermeras, porque nos han cuidado durante nuestra enfermedad. Gracias te damos también, eterno Dios, por sus oraciones, porque en ocasiones, debido a nuestros problemas, debilidades, ellas nos fortalecen con sus oraciones, pero también nos dan dirección por medio de la enseñanza de la palabra. Te damos gracias, eterno Dios, porque nos han educado con amor, bajo tu dirección. Te rogamos que podamos responder al mandamiento que encontramos en tu palabra sagrada: honra a tu padre y a tu madre.
Y aun cuando no podemos reunirnos personalmente como antes lo hacíamos, que sea un día de acción de gracias y testimonio. Y que en medio de la pandemia que vivimos, te rogamos que tú, eterno Dios, le des a cada madre valentía en tiempos de dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y esperanza en tiempos de problemas. Que permanezcan la fe, la esperanza y el amor en sus corazones y en cada familia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu sustento. Gracias por tu palabra. En el dulce nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas felicidades, hermanas. El Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. El Señor siga con ustedes. Amén. Vamos a cantar en gratitud a nuestro Señor el himno número 383. Himno número 383. Grande gozo hay en mi alma hoy. Cantamos. Amén, amén, hermanos amados. Busquemos ahora en la Escritura Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17.
Dice la palabra del Señor: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual, de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra del Señor. Meditemos un momento en esta porción de las Escrituras. Si el Señor quiere. Este domingo es 10 de mayo y solamente han transcurrido 130 días del año 2020. Aún podemos recordar planes, trabajos, proyectos que en el inicio del año lo habíamos considerado realizar. Sin embargo, en estos primeros 130 días del año, muchas cosas han cambiado. Es el noveno domingo que transmitimos el culto en línea. Es la celebración, además del Día de las Madres, muy diferente. La cifra, por otro lado, de contagios en todo el mundo ya superan los 4 millones a causa del coronavirus. Y esta mañana, meditando en esta porción de Santiago, queremos afirmar nuestras convicciones con toda seguridad. El presente, el pasado y el futuro está gobernado y controlado por el Dios eterno. Y debemos vivir con esta convicción, con esta seguridad. Esta es nuestra fe. El mundo es de mi Dios. El mundo está gobernado, controlado y dirigido por nuestro Dios eterno. Es por esa razón que debemos tomar decisiones, tomando como referencia la voluntad del eterno e inmutable Dios. Que nuestro marco de referencia no sean las cosas transitorias, las cosas temporales de nuestra vida. Esto es más difícil. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, somos llamados a pensar y buscar siempre las cosas mayores, las cosas duraderas. La Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Jesucristo. Y cuando las cosas marchan bien, y cuando no hay pruebas, y cuando no hay sufrimientos, cuando nos está yendo bien en el trabajo, en la escuela, en la familia, cuando estamos triunfando y consiguiendo éxitos,
El escritor sagrado nos recomienda que todo eso no es para jactarnos, sino que sirve para presentar nuestra gratitud al Señor, pero también para comprometernos con el propósito de Dios que nos permite realizar lo que es agradable y bueno. El escritor sagrado en esta mañana quiere comunicarnos las cosas prioritarias, principales, duraderas. Está hablando a una comunidad de fe que tenían una vida activa dentro del entorno mercantilista de la época. Personas que estaban intentando integrarse a la sociedad de la época en medio de la dispersión. Y el escritor no les prohíbe entrar en la lógica de la época. No está en desacuerdo con hacer negocios, con triunfar, con hacer planes, proyectos, viajes. El problema que observa está en el hecho de que estaban viviendo la vida, de que estaban desarrollando planes, proyectos, sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar a Dios en medio del descubrimiento del futuro y de los planes de Dios. De tal forma que es por eso que el escritor sagrado hace una reflexión, llama a los creyentes para tomar en cuenta a Dios en todos sus planes, en todos sus trabajos, en todos sus éxitos, en todos sus proyectos. Recordando que el mundo está gobernado y controlado por Dios y que no debemos vivir cada día sin esta convicción. El escritor sagrado nos muestra lo transitorio que es la vida. El versículo 13 y el versículo 14 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los lectores tenían por costumbre hacer planes al margen de la voluntad de Dios. Tenían la costumbre de planificar de manera independiente, sin tomar en cuenta la dirección y el gobierno del Señor. Tenían sus agendas. Definían tiempos, lugares y planes específicos de manera muy concreta, de manera muy definida, pero sin considerar el propósito de Dios. Y para el apóstol, esto representa una actitud de arrogancia deliberada. Es por eso que Santiago, el escritor sagrado, pregunta: ¿y cómo saben qué será de su vida el día de mañana? No se puede tener idea de lo que pasará mañana.
y la imposibilidad de saberlo nos motiva a buscar con sabiduría divina antes de actuar. Buscar la voluntad del Señor es un asunto de humildad. Planear de manera independiente es un asunto de soberbia, de orgullo. Es por eso que frente a lo transitorio de la vida y en esta contingencia que vivimos, el Señor nos llama a pensar en las cosas duraderas, en las cosas celestiales. Y el Señor nos invita a acudir con humildad, con debilidad, con fragilidad. Es interesante que en esta contingencia, Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios está trabajando con nuestro dominio propio, con nuestra templanza, con nuestra paciencia. Porque el escritor dice que nuestra vida es tan solamente como ese vapor que despide el agua hirviendo. La vida es transitoria, porque aparece y desaparece. Y solamente Dios seguirá siendo el eterno presente en el mundo del mañana. Porque Él es inmutable y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Mis amados hermanos, es por esta razón que debemos tomar decisiones, debemos planificar y hacerlo todo enmarcado en la voluntad eterna e inmutable de Dios. Y no tan solamente pensando en lo transitorio de nuestra vida. Por otro lado, también este texto sagrado nos confirma la soberanía del Señor. El versículo 15 dice, de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Como alternativa a la autosuficiencia, como alternativa al orgullo, a la soberbia y a la independencia, Santiago recomienda la sumisión a la soberanía de Dios. Es por eso que hace este contraste de manera evidente cuando él dice, si el Señor quiere. Hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. Hay un reconocimiento con humildad de la autoridad y el gobierno del Señor. Si el Señor quiere, no es una forma tan solamente de hablar a manera de cliché. No solamente es algo que se debe de usar repetidas veces como costumbre, y que pierde su fuerza porque llega a ser algo común. Si el Señor quiere, es la única opción para descansar completamente en los propósitos eternos. Y es la opción para aceptar lo que Él decida a favor de nosotros. Y esto provoca gozo, paz, contentamiento. Vivir sometidos a la voluntad del Señor. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único creador y único gobernante. No puede existir otro porque Él es el primero y el último y porque antes que todo fuera, Él ya era. De manera que a Él, al Dios eterno y soberano, no se le escapa nada de su control. Es por eso que nuestra vida y lo que somos capaces de hacer depende de la voluntad soberana del Señor. Hacer planes, hacer proyectos, no es contrario
a la voluntad de Dios. Pero hacerlo sin tomar en cuenta a Dios, eso sí lo es. Por eso nos damos cuenta que Dios tiene en sus manos nuestra vida, nuestros éxitos y también nuestros fracasos, nuestra salud y nuestra enfermedad, nuestras lágrimas y nuestras risas, porque todo tiene su tiempo. Es importante que no solamente veamos los tiempos buenos como la voluntad de Dios, porque todo es de Dios. De manera que lo que acontece en nuestra vida, en nuestros días y en este aislamiento social, nos muestra que son aprendizajes preparadas por el soberano Dios, de acuerdo a los propósitos eternos. Es por eso que también podemos leer que hay tiempos de vacas flacas, pero también tiempos de vacas gordas. Porque todo obra para la gloria de Dios y para nuestro bienestar. Los versículos 16 al 17 nos recuerdan el propósito de nuestra fe. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La voluntad de Dios no se mide de acuerdo a los éxitos triunfalistas de esta cultura. La jactancia a la que se refiere el escritor sagrado era una actitud de los creyentes de la iglesia de Jerusalén que se sentían muy satisfechos, basados en sus triunfos y en su bienestar y en su éxito. Pero no consideraban en esos triunfos el propósito de Dios en ellos. La voluntad de Dios en mis decisiones queda en evidencia en la medida que podemos ver en el otro el objeto de su amor y darnos cuenta que solamente somos instrumentos para bendecir. Toda jactancia es mala cuando nos lleva a desconsiderar la práctica de la bondad y hace que nos consideremos solamente recipientes y no instrumentos de bendición. El dilema de no saber lidiar con el futuro se hace evidente porque no sabemos esperar los tiempos de Dios. Sin embargo, esta contingencia nos lleva a saber esperar solamente en Dios. Cuando reconocemos lo transitorio de la vida, cuando renunciamos a toda autosuficiencia y aceptamos de manera dependiente la soberanía de Dios. Y es entonces cuando podemos decir, hágase tu voluntad. De acuerdo al texto de esta mañana y a las experiencias que estamos viviendo, el COVID-19 nos muestra lo transitorio de la vida. Nos confirma la soberanía de Dios y nos recuerda cuál es el propósito de la fe. Es por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos hace un llamado a renovar la esperanza, a fortalecer nuestra fe y a recordar que Dios está en control de todas las cosas. A Él sea la gloria. El COVID-19 nos muestra
lo transitorio de la vida, nos confirma la soberanía de Dios y nos recuerda el propósito de nuestra fe. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y que Dios siga guiándonos soberanamente cada día. A Él sea la gloria. Amén. Cantemos ahora el himno número 303. Jesús es mi Rey soberano. Himno número 303. Elevemos una oración al Señor. Es una oración de confianza. Es una oración que reconoce la soberanía de Dios y que en respuesta queremos también entregar nuestra vida a su servicio. Oremos. Eterno Padre Celestial, en esta hora de la mañana, como pueblo tuyo hemos escuchado tu palabra. Hemos meditado, Señor, en la importancia de tu propósito sagrado, de tu señorío, del poder inmutable. A su vez, también la palabra nos ha mostrado nuevamente lo transitorio de la vida. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice el salmista. Eterno Dios, te rogamos que al recordar estas enseñanzas sirvan para que nuestra fe sea renovada, sirva para que vivamos con esperanza y seguridad y cumpliendo con el propósito de nuestra fe. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor, en medio de la contingencia que vivimos. Aviva tu obra, eterno Dios. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, nuestras diferentes necesidades,
laborales, económicas y sobre todo de salud. Sabemos que hay hermanos y hermanas que están delicadas de salud, algunos están hospitalizados. Y te ruego, Señor, que lleves consuelo, fortaleza y bienestar. También queremos pedirte, Señor, por quienes viven un duelo, para que tu paz reine en sus corazones y lleve, Señor, consuelo en medio del dolor. Queremos también, eterno Dios, orar por nuestros médicos, todo el equipo que bajo tu dirección busca la salud de cada paciente. Eterno Dios, te ruego que les bendigas, que les uses y que proveas, Señor, de todos los recursos necesarios para que lleven a cabo su vocación. Y también, Señor, en este día, de manera grata, reconocemos todo lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de cada mamá. Bendícele, Señor. Les ponemos en tus poderosas manos. Bendice a cada una de nuestras familias. Y en respuesta a tu palabra, con humildad, entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Consagra, Señor, nuestras vidas. Conságranos de tal manera que te honremos, que podamos servirte y te glorifiquemos. En tus manos nos depositamos con esperanza, con fe y de acuerdo a tu voluntad oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, queremos agradecerles el que nos hayan acompañado y que hayan participado en esta transmisión dominical. Gracias al Señor porque podemos estar unidos, fortalecidos en la alabanza, en la adoración, pero también en la oración. Queremos invitarles para que sigan nuestras transmisiones durante la semana a las 8:30. Cada día se comparte un devocional por nuestros pastores y rogamos sea de gran bendición. Y el sábado procuramos también a las 8:30 tener un tiempo de alabanzas. Continuamos también con nuestros estudios bíblicos por Zoom, de acuerdo a las zonas como ya lo teníamos establecidos, pero el día martes a las 7 estamos estudiando 5 pasos que todo creyente necesita para crecer, y este es un estudio abierto y ahí todos pueden participar, también se hace por Zoom. Además, el día miércoles tendremos también nuestra 8ª jornada de ayuno y oración. Así que están cordialmente invitados a unirse en un mismo clamor y con humildad acercarnos al Señor. Y a las 6 de la tarde, por aquí tendremos también, si Dios lo permite, nuestro devocional vespertino. Así que seguimos en comunicación, seguimos conectados por WhatsApp, por llamadas, por correo electrónico, por inbox. Es importante mantener la comunicación para poderles servir de la mejor manera. Reciban también un saludo fraterno de parte del consistorio y la junta de diáconos de nuestra iglesia. Ellos también oran por ustedes y ellos también están al pendiente de ustedes. La gracia del Señor siga siendo derramada en vuestras vidas. De nuevo, muchas felicidades a cada mamá. Y también agradecemos a nuestros niños que participaron y entregaron este regalo para cada una de ustedes.
Gracias al Señor también por nuestros hermanos y hermanas de las iglesias hermanas del área metropolitana de Monterrey y de otras ciudades que se conectan y participan con nosotros en el devocional dominical. El Señor siga guardando vuestras vidas. Cantemos ahora el himno 453, después, Señor, de haber tenido aquí. Amados hermanos, estamos concluyendo con nuestro devocional dominical. Agradecer también a Josué que nos acompaña con el piano y el Señor le bendiga y le guarde, así como también a los jóvenes David y Pedro que nos acompañan en esta transmisión y que detrás de cámara hacen posible, con la ayuda de Dios, el poder llevar a cabo este devocional. El Señor les bendiga. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración, por este tiempo de oración, por este tiempo de comunión, porque lo necesitamos, Señor. Es por eso que estamos participando de la vida devocional. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos encontrar respuesta a nuestras inquietudes, siempre conforme a tu voluntad. Padre Celestial, te damos gracias por tu iglesia y te ruego que les bendigas y les guardes. Te damos gracias también, Eterno Dios, porque hasta aquí nos has guardado y nos has cuidado. Líbranos de toda enfermedad. Gracias también, Señor, por tu iglesia que ora. Gracias también por tu iglesia, Señor, que es consolada y es fortalecida y que participan del culto. Gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que con sus ofrendas y sus diezmos reconocen tu soberanía y con gratitud lo entregan, Señor, para que sirva en el extendimiento de tu obra. Conságralo, Señor, y que sirva para glorificarte. En tus manos, Eterno Padre, nos depositamos. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre Celestial y el consuelo
la dirección y la fortaleza del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con vuestras familias, con los enfermos, con las viudas, con los huérfanos, con los desempleados, con los migrantes y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos en comunicación y feliz Día de las Madres. Sigan disfrutándolo en familia. Amén. Escuchamos el postludio, oh cuán dulce es fiar en Cristo.